Vamos a dar comienzo al acto de la presentación del vídeo promocional de la Semana Santa de Córdoba para el año 2002, así como para el cartel de la Semana Santa para el año 2002. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don José María Bellido, alcalde de la ciudad de Córdoba, don Andrés del Oriente, diputado nacional, don José María del Río, diputado también de Arsenal, don Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud y de Familia de la Junta de Andalucía, don Ricardo Sánchez Antúnez, delegado del Gobierno de Sevilla, don Juan José Primo Jurado, director de IAPH, don Salvador Fuentes, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, doña María Aguilar Ríder, quinta teniente de alcalde, a don Antonio Álvarez Salcedo, delegado de gestión del Ayuntamiento de Córdoba, a doña Isabel Humanes Rodríguez, jefa de servicio de bienes culturales de la Dirección de Cultura, a Paula Badanelli, concejal de voz en el Ayuntamiento de Córdoba, a José Roca del Valle, concejal de sector en el Ayuntamiento de Córdoba, a don Julián Gustavo de Molina, conejito oficial de la Diputación de Cofradía, a don Francisco Javier Cabello de Mesa, coronel jefe del Parque Vicente de Mantenimiento del vehículo de ruedas número 2, a don Carlos León Portea, jefe del gabinete de la Consejería de Salud y Familia, a Daniel González Ibarrola, director de Relaciones Externas del Puerto Inglés, a don Juan Antonio Serrano, vicepresidente de la Federación de Peñas Cordobesas, a los pintores Raúl Versosa, César Ramírez y María Barrera, a expresidentes, cofrades, hermanos mayores, miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cordobesas. Y los autores del vídeo que se me ha olvidado. Si alguien se me ha olvidado, pues perdón. ¿Vale? Son tantos que la verdad es que da alegría ver este salón pues con tanta expectativa. En primer lugar, le voy a dar la palabra a don Francisco Almoguera, que es el representante de la Fundación de la Caja Rural del Sur, que nos ha cedido este recinto para la celebración de este año. Así que tiene la palabra don Francisco Almoguera. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y asistir a este acto en el Centro Cultural José Luis García Palacio de la Fundación Caja Rural del Sur. Reitero la bienvenida que ha hecho el secretario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías a todos los asistentes, especialmente a autoridades, a cofrades y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación. En primer lugar, desearles que disculpen la ausencia del presidente de la Fundación, José Luis García Palacio, pero motivos de agenda le han impedido acompañarnos en este acto. Como ha dicho el secretario, nos convoca hoy la presentación del cartel de la Semana Santa 2022 y el vídeo promocional de la Semana Santa y de nuestra ciudad. Confiemos en que podamos vivir una Semana Santa 2022 ilusionante después de los dos años que...
magníficos autores que son referentes de la cartelería cofrade y del arte sacro: Nuria Barrera, César Ramírez y Raúl Berzosa. De nuevo, aportan su valioso y precioso trabajo en beneficio de Córdoba, de su Semana Santa, de su imagen plástica, hasta configurar un cartel histórico para la que a buen seguro también será una Semana Santa inolvidable. Mi gratitud y el de mi Junta de Gobierno por vuestra implicación y esfuerzo en este proyecto que pasará a tomar a formar parte de los anales de la cofradía cordobesa. En el transcurso del acto también conoceremos en detalles de concreto programa de acto, la iniciativa de la agrupación de cofradías y hermandades celebramos durante los próximos meses. Os animamos a asistir y a participar de todos ellos. Asimismo, conoceremos la producción audiovisual que proporcionará a nuestra Semana Santa con motivo de la celebración de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, a la que acudiremos de la mano de nuestro ayuntamiento para difundir la riqueza religiosa y cultural de nuestra Semana Santa. Muchas gracias a todos. Bien, tiene la palabra don Manuel Murillo, que nos va a presentar el vídeo promocional de la Semana Santa para el año 2020. Buenas tardes a todos. La agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba vuelve a realizar un vídeo promocional para Fitur. Fitur es el mejor escaparate para promocionar la ciudad y además es el mejor sitio para atraer turismo para Córdoba. La Semana Santa, la realización del vídeo promocional se hace por tres motivos. El primero y principal es porque ya el año pasado también fue así. La ciudad de Córdoba presenta un stand propio en Fitur. También porque las características del stand permiten, porque es un stand muy tecnológico, un stand con unas grandes innovaciones y permite presentar un vídeo promocional en una superficie superior a 100, a más de 100 metros cuadrados. Y también porque entendemos que hay un sector, el sector turístico, que ha sido bastante afectado por la situación coyuntural que tenemos. Y entendemos que es la agrupación de Hermandades y Cofradías puede ayudar a poder. Entonces, por eso, por lo que nosotros, además, ofrecemos desde la agrupación de cofradías esas líneas de colaboración y de ayuda a este sector que está soportando una situación coyuntural malísima. Bueno, si nos centramos en el vídeo promocional, es un vídeo que produce La Sangre y la Gloria, concretamente que están aquí con nosotros, Eduardo y Álvaro, Vera, enhorabuena, muchas gracias. La producción musical es una música especialmente para el vídeo, realizada por Manolo Roldán y a la guitarra de Alberto Lucena. Os va a gustar, son 4 minutos, se llama Vive en Córdoba la Semana Santa y quiero agradecer en nombre de la agrupación de cofradías al Ayuntamiento por la colaboración económica, por la promoción y sobre todo también al Cabildo Catedral de Córdoba, a Canal Sur Televisión por la cesión de imágenes. Espero que os guste. Un saludo.
Me voy a arrancar, pero no, voy a hablar. Bueno, pues buenos días a todos. De nuevo, gracias por su asistencia a esta presentación del cartel de la Semana Santa de Córdoba en este año 2022. Mi intervención va a ser muy breve como vocal artística de la Agrupación de Hermandades de Cofradías. Y solamente quiero introducir a lo que es importante aquí, que es el cartel que, bueno, en unos minutos conoceremos y que va a ilustrar nuestra Semana Santa. De todos he sabido que una imagen vale más que mil palabras y que la Iglesia Católica, a lo largo de su extensa historia, se ha valido de la imagen para difundir y hacer comprensible su ideario, su mensaje. Los cofrades, sin lugar a dudas, sabemos que es el culto a la imagen, a imágenes sacras en torno a las cuales surgen nuestras hermandades y en torno a las que se genera una intensa actividad cultural y cultural. Desde las hermandades y cofradías hemos encontrado también en la imagen, concebida en el ámbito del arte de la cartelería, una forma sencilla, didáctica y eficaz de anunciar y transmitir el centro y la seña de identidad de nuestra vida como cofrades. Como no podía ser de otro modo, las estaciones de penitencia, las que constituyen nuestra peculiar forma de dar público testimonio de fe y que conllevan además la perpetuación de una serie de valores artísticos, etnológicos, en definitiva, culturales. El cartel difunde, anuncia y provoca. Tras estas dos Semanas Santas tan diferentes para los cofrades, Córdoba y sus hermandades necesitan de una llamada especial, de un anuncio que a través del lienzo y del óleo despertara la admiración de aquellos que presumiblemente, si nuestro consejero no nos permite, la situación es óptima, ocurrirá el próximo mes de abril. El regreso de las estaciones de penitencia de nuestras cofradías a las calles de nuestra ciudad. Y es por ello que una Semana Santa que se prevé histórica necesita de un cartel con el que también se haga historia. En esta línea, la agrupación de hermandades y cofradías decidió realizar una apuesta diferente y optar por un cartel pintado a tres manos, pero no unas manos cualquiera, sino las de tres artistas como Nuria Barrera, César Ramírez y Raúl Berzosa, que entre los años 2017 y 2019 ya habían ofrecido su arte al servicio de la Semana Santa de nuestra ciudad. Tres pintores de amplísima y reconocida trayectoria que hoy emergen como referentes de la pintura sacra contemporánea en Andalucía. Nuestro cartel es, sin lugar a dudas, un proyecto ambicioso, distinto y entendemos que irrepetible. No es la primera vez que, por ejemplo, Nuria y César trabajan en iniciativas conjuntas, ya lo hicieron, por ejemplo, en el cartel del Corpus Christi de Sevilla del año 2019 o en el mural de la Esperanza en el Hospital Virgen Macarena. Pero sí, por vez primera, un cartel de Semana Santa es tratado y trabajado de manera oral. Un proyecto difícil, complejo, pero ilusionante, que ha hecho o que se ha hecho factible en una Semana Santa como la de Córdoba, una Semana Santa viva, como decía nuestra presidenta, que a una tradición con actualidad, una Semana Santa que está en plena expansión y que tiene la peculiaridad de desarrollarse en un espacio natural único, patrimonio de la humanidad. Pero sin lugar a dudas, esta iniciativa se ha hecho posible gracias al entusiasmo con el que estos tres pintores han acogido el proyecto, gracias a su generosidad, a su implicación y a su exquisita profesionalidad. Con ello se pone de manifiesto que no hace falta haber nacido bajo la protección de las alas del Arcángel San Rafael para querer profundamente a Córdoba y a su Semana Santa. Ellos lo han vuelto a demostrar de la mejor manera posible, como es, pues, a través de la maestría de sus pinceles y de la ejecución de un humildísimo cartel que veremos en unos minutos. Muchísimas gracias. Para llevar el cartel, vamos a dar la presidenta junto con los tres pintores, se acercan para descubrir el cartel. Gracias.
Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Marcos 10, 32-34. Muchísimas tardes, muchísimas gracias y buenas tardes a todos por vuestra asistencia. Otro año más nos encontramos reunidos en esta maravillosa ciudad para presentar su cartel de Semana Santa. Y digo otra vez, porque en esta ocasión hemos tenido entre mi querida Nuria Barrera, mi admirado Raúl Berzosa y yo mismo el inmenso honor de realizar esta obra coral que podría definir, como ya ha dicho mi amiga Saray antes, con una sola palabra: generosidad. Hemos sido generosos los unos con los otros. Hemos hablado, hemos compartido, hemos aprendido y sobre todo hemos tenido la sensación desde el primer momento que la idea planteada nos había atrapado y guiado desde el principio hasta el final. Una historia, la mayor historia de fe, la hemos querido plasmar en una representación panorámica para conseguir un desarrollo de lectura de la obra de una manera clara y ordenada. Pasión, muerte y resurrección en Córdoba. Así podría llamarse esta historia, que viene marcada por un solo protagonista que cada uno a su manera e impronta totalmente libre ha pintado, manteniendo únicamente el criterio de cierta escala y donde la leyenda superior de Córdoba preside todo el conjunto. Técnicamente se trata de 3 óleos sobre lienzo de 50 por 73 centímetros sobre un tablero de madera de 160 por 90 centímetros. La primera parte de nuestra historia la narra Raúl a través de la pasión, con la imagen de nuestro Padre Jesús caído, de autoría anónima, presidido por el color morado que se refleja en la parte superior de la leyenda y que invita al ayuno, oración, arrepentimiento y penitencia. La segunda parte de la historia la desarrolla Nuria, donde el Cristo muerto yace en los brazos de Nuestra Señora de las Angustias coronada, en una imagen llena de fuerza y devoción, como era habitual en Juan de Mesa. Este conjunto viene rematado con las letras en rojo, propias del martirio y muerte de Jesucristo. Y finalmente, a través del Jesús resucitado de Miñarro, el pintor César Ramírez, yo mismo, muestra esta imagen en una composición de fondos dorados con el remate superior de las letras en blanco, en referencia a la fiesta y alegría, marcada por el signo de la luz y el agua, el nuevo bautismo
que ha sellado Dios definitivamente con la humanidad. Y hasta aquí nuestra historia, que desde ahora pertenece a Córdoba, una historia sin principio ni final, y que convive en un eterno bucle que hace renovar nuestra fe cada año, y que en esta ocasión se hace más imprescindible que nunca. Muchísimas gracias, en nombre mío y de mis compañeros, a la agrupación por la confianza depositada, y deseamos de todo corazón que nuestra fe vuelva a renovarse este año. Muchas gracias, a ti bien. Gracias por la asistencia a este acto de presentación del vídeo promocional y del cartel de Semana Santa para el año 2022, y a la salida de la entrega del cartel a quien nos quiera y del programa de actos para el año 2022 de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Muchas gracias.